Que para petardos, soy Brody. Y yo, Aria. Y bienvenidos a siguiente episodio, yo que hay vuestros fantasqueletos. Hoy os traemos una guía muy suculenta porque os vamos a enseñar cómo conseguir a Donchan, que no sé si se mantendrá el nombre en español. Este es el nombre que tienen en japonés. Y no sé si lo mantendrán en español, ¿vale? Pero de momento vamos a llamarlo Donchan hasta que sepamos su nombre definitivo. Para conseguir a Donchan, vamos a necesitar patatas fritas, ¿vale? Por eso estamos de noche y estamos en la zona de la estación. Pues tenéis que venir a esta localización para hablar con esta chica siempre de noche, porque este local solo habla de noche, para comprar las mejores patatas fritas. Yo ya las he comprado, ¿vale? Pero os enseño igualmente. Lo único que hablar con vosotros un poco de guisantes aperitivo. ¿Quién toma guisantes de aperitivo? Yo eso no lo había escuchado en mi vida, ¿vale? Los japoneses, aparentemente. Se me supone que estas son las mejores patatas, ¿vale? Para que lo sepáis. Así que nada, una vez que tengamos compradas las mejores patatas, al fin y al cabo, porque vamos a intentar conseguir un yokai que cuanto mayor probabilidad tengamos, mejor que mejor, nos volvemos rápidamente con la bici a lo que viene siendo la estación central, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a coger ahí un telespejo para ir al Monte Arboleda. ¿Por qué, Aria? Porque Donchan, que es un yokai, digamos, muy especial, porque es un homenaje al juego Taiko no Tatsujin, que me encanta, que es de ritmo. Es uno de no los... sé si lo saca en América el Taiko no Tatsujin. No sé, no estoy segura. El caso es que es un juego de momento que sepamos está solo en Japón. Y uno de los personajes es una especie de tamborcito que hace así. Bueno, pues ese tamborcito es Donchan. Y es que vamos a intentar conseguir ahora. Digamos que es un yokai colaborativo. Sí, y solamente se puede conseguir mediante una misión secundaria, que es la que vamos a activar ahora mismo. Para vamos ello tenemos este que hablar con el sacerdote de aquí, del templo del Monte Arboleda, ¿vale? Esta misión claramente está disponible desde, digamos, casi finalizando el juego, ¿vale? Uh-huh. Antes no. Básicamente hablamos con el señor Talismán. ¿Qué hay, joven? ¿Has venido para comprar un talismán? Me duele tener que decírtelo, pero este no es un lugar seguro para los niños. ¿De verdad? ¿Y eso por qué? Al parecer está desapareciendo gente en los alrededores del templo. ¡Oh, no! Y no es por su propio pie. Vienen aquí a relajarse y ¡catapum! Desaparecen, muy sospechoso. Y es toda una faena que nadie esté haciendo nada. ¿Dónde vamos a parar? Gente que desaparece porque sí. Eso me da miedo hasta a mí. Un momento, ¿no será que...? Me juego lo que quieras a que un yokai anda detrás de todo esto. Tienes razón, Brody. Que empiece el espectáculo. Descubramos quién espirita a la gente en el Templo Arboleda. Ojo. Bueno, conseguimos la misión. ¿El viaje del tambor o algo así ponía? Sí. Mira, sea cual sea el yokai que esté detrás de todo esto, no va a irse de rositas. Antes de nada necesitamos una pista, saquemos la información al anciano. Buena idea. ¿Las personas que han desaparecido saben dónde se las vio por última vez? Pues claro. ¿Has visto la escalera que hay cuando subes hacia aquí? Pues ahí fue. Ahora que lo pienso es un poco extraño. Todos los que habían desaparecido volvían después, con sonrisa de bobos, como si vinieran de una fábrica de gatitos y cachorros. Pero ninguno se acordaba de dónde había estado. Extraño, muy extraño. Eso sí que es raro. Puede que el espíritu guardián del templo esté gastando bromas. ¿Espíritu guardián? ¿Entonces no se trata de un yokai granuja? Y yo pensando que había encontrado un problema por resolver. Whisper, ¿de verdad te has sentado mal? ¿A mí? Ni pensarlo. Anímate, aún podría ser un yokai. No lo sabremos hasta encontrarlo. Exacto, esa es la actitud. Y si fuera un yokai, me apuesto lo que sea que aún ronda por aquí. Vamos a explorar la zona alrededor de la escalera. ¿Entendido? Bueno, básicamente, el viaje del tambor, ¿vale? Básicamente ya está haciendo referencia a Donchan. Y esta misión ya la jugamos en Shinuchi. Sí, lo que pasa es que lo hicimos dentro de un directo. Sí. Y como sabemos que es difícil para vosotros a veces dentro de los directos encontrar las guías de las cosas, y de pues hecho, hemos decidido hacer la guía específica para conseguir estaba este aquí, yokai. ¿O está más abajo? Más abajo, pero ahora mismo tienes que ir a la escalera. Vale, vale. Porque... tienes que viajar, digamos, y hasta ahí puedo leer. ¿Hasta aquí? Por eso el... No, no, baja más. Ven. Voy. Ahí. Usa el reloj. Es verdad que estaba por aquí, exacto. Vale. No sé por qué me había por pensar que estaba más... Por cierto, esto creo que durante el directo aquel donde lo hicimos en Shinuchi nos enteramos porque nos lo dijo algún suscriptor. Sí, creo no que me fue acuerdo Haiku. Quién, creo que Haiku, sí, pero... Bueno, y insisto, este telespejo es un telespejo especial. Si os habéis jugado al Yokai Watch 1, os acordaréis que había un momento en el modo historia que había una especie de festival de verano. Pues aquí vamos a viajar a ese festival. Uh-huh. ¡Ja! Lo sabía. Eres tú el que espirita a la gente y la hace desaparecer. Yo no estaría tan seguro. ¿Eh? ¿Por qué? Vaya, solo es entre el espejo. Falsa alarma, lo siento. Bah, ¿con quién me habéis confundido?
con nadie en particular, pero están pasando cosas muy extrañas por aquí. Espera un momento. ¿Has resuelto el misterio ya? Puede ser, si lo piensas, hasta el espejo puede transportar a la gente, ¿no? Me cachis, tienes razón. Por supuesto que puedo. ¿Os gustaría que os teletransportase a algún sitio? Vuestros deseos son órdenes, Gloop. Y básicamente y nos viajamos. ¡Un momento! No sé qué está pasando, pero no me he dado ni mi consentimiento. Que básicamente es muy repipi. Viajamos al festival de verano. Parece que esta vez somos nosotros los que hemos desaparecido. La verdad es que no me esperaba eso. Al menos ahora sabemos que está detrás de estas miles de desapariciones. Todo es culpa de Telespejo. ¿Culpa mía? Ni hablar, yo solo cumplo órdenes. ¿Quieres decir que eres solo el esbirro de una mente perversa? Espera, ¿no es este el mismo lugar del que vinimos? Pero entonces, aunque la luz parece un poco diferente, ¿qué extraño, no? ¿Y esas decoraciones? Son del festival al aire libre. ¿Qué has visto, Brody? Sí. Está claro que no estamos en el templo de Arboleda. Creo que nos han traído a la guarida del verdadero culpable. ¡A por él! ¡Manos a la obra! ¡Disfrutad del festival! Bueno, es el festival, ¿vale? Aquí, lo bueno que tiene este sitio... Es que aparte de hacer la misión, podemos comprar cosas. Es un buen sitio para comprar cosas. Y una vez que activemos... O sea, una vez que hayamos hecho esta misión, este sitio no desaparece. Podemos hacer toda la vez que queramos. Exacto. ¡Ay! Siento la presencia de un yokai fuerte. Uno nuevo para nosotros. Y está claro que no es Telespejo. Estoy seguro de eso. Sé que esta vez tiene razón. Solo puede ser un verdadero secuestrador. Dame un segundo para rastrear la zona con mi yokai watch. Vale, bueno, vamos a guardar partida justo aquí. Bueno, ¿vale? Antes vamos a ir... Bueno, sí, vamos a curiosear los... Un poco los puestos. Tenderetes, que hablo diré hace ilusión. Vale, que por ejemplo, aquí nos vamos a esta tienda. Y aquí podemos comprar lo que viene siendo refrescos, por ejemplo. Café con leche, que lo tenemos. Y leche. Podemos comprar Insomniaí, por ejemplo. Lo cual voy a comprar unos cuantos porque nos viene de lujo. ¿Vale? Té relajante, que tenemos uno, voy a comprar dos, tres más. Pero dice, le está yendo la olla, ¿vale? Comprando. Y, por ejemplo, café con leche. Y luego leche de frutas, por ejemplo. Pero esto se pueden comprar, creo, en el... Sí, en el balneario, ¿vale? Pero aún así... Mira, y leche fresca. Que estas solo podemos comprar determinadas al día. Pues aquí podemos comprar tres, ¿vale? El café con leche al final no lo has comprado. ¿No he comprado café con leche? No. Vale, todo sea por tomarse un café con leche. Vale, pues compramos café con leche. Venga, cuatro café con leches. Voy a ir de cafeína hasta arriba. Vale, en fin, ahora vamos a coger y a aprovechar que tenéis el ojo que te lo cojo, ¿vale? Para guardar partida, ¿vale? ¿Por qué? Porque Don Chan se puede conseguir en esta misión, pero solamente se puede conseguir una vez al día. Puedes intentar conseguirlo una vez al día, ¿vale? Vamos a probarlo, a ver si tenemos suerte, porque aparece... ¿Dónde era? Por aquí. Rastrea toda la zona. Ahí está. Ahí. Este es Don Chan, chicos. A ver cómo le han llamado en español. Espero que haya mantenido el nombre. Que Doncha. Sí. ¿Has encontrado un yokai? ¡Qué mono que es! Ya ¡Dios ves. Mío! Es un tambor, obviamente. ¡Donchan! ¡Donchan! ¡Qué guay! ¡Me has golpeado! ¡Quiero decir, encontrado! Supongo que sí, pero ¿tú quién eres? Soy Donchan, encantado de aporrear, digo, de conocerte. ¿Un yokai llamado Donchan? Déjame que eche un ojo a la guía. ¡No hace falta! ¡Soy el espíritu de un tambor del festival japonés! La gente me hacía sonar todo el día y toda la noche. Absorbí todos los golpes que la gente espiritada y me convertí en yokai. Y esa es mi historia. Me he quedado asombrado. Así que tú eres el responsable de las apariciones del Monte Arboleda. Oh, venga, deja ya de darle bombo. Vamos a disfrutar del festival. Pero... ¡Que empiece la fiesta! ¡Dale ritmo! Así que nada, aquí vamos. Vamos equipados con las... Dos puffy patitas que llevan las dos almas célebres que hemos conseguido en una guía que... Si no me equivoco, habréis visto ayer, ¿vale? Además llevamos a Folículo, que ha evolucionado a partir de... siempre me sale Pelocho, pero no es Pelocho. No. Folículo, vale. Que ha... No está muy chetado, no está muy chetado el rival, lo cual nos viene de lujo, ¿vale? Sí. Porque tenemos aquí a los Puffys que tampoco están subiendo mucho de nivel. Porque lo que estamos buscando es que el espirite... Que Folículo lo acaba de hacer muy eficientemente. Ojo, cuidado, porque Folículo de vez en cuando puede dar unos golpes muy serios. Ten cuidado, no se lo cargue. Vale, vale. A todo esto... Se ha desespiritado. Sí, se ha desespiritado. Pues vamos a aprovechar y vamos a darle la mejor comida, que no la habíamos dado. ¡Ojo! Vale, para ello vamos a darle las patatas fritas estas aquí. Las de mayor calidad posible. Los guisantes, que os habíamos hablado antes. Ahí está. Don Chan ha cogido el objeto. No hay nada mejor. Vale, y ahora vamos a aprovechar... Ahí está. Vamos allá. Venga. ¡Ánimo, Brody! ¡Pínchale! ¡Pínchale! Dale la cara de tambor que tiene.
Ahí le pilla el punto, ahí le pilla el punto. Vale. Pues ya está, muy está bien. Por ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es básicamente darle cámara rápida, ¿vale? Para ver si tenemos suerte y aparece la espirisfera. Sí. Porque ya lo hemos hecho todo, ¿vale? En principio, puede ser un. Entiendo aquí a cámara rápida, lo que estamos haciendo es ganar tiempo. Sí. Ya veis que. Tamportecnia. Madre mía. Don Chan le da ahí muy fuerte. Sí. Y coge cada vez más ritmillo. Espérate, vamos a darle una leche. Así lo para. Ahora no te pongas no le a variar, por favor. Ah, no le viene bien a esto. Por favor, no te pongas. A variar. ¡Puffy! ¡Puffy! ¡Vamos, Puffy! Dios, venga. ¡Tamportecnia! Madre mía. ¡Cómo mola! Madre mía. ¡Ey, y ahora. Espidisfera. Y ahora, espérate, porque la había dejado bajo mínimos. ¡Mira, bien. Corazón! Hemos hecho todo lo posible, ¿vale? Ahora sí que sí. Desfile de golpes y Don Chan derrotado. Se acabó. Vale, vamos a cruzar lo hemos dedos. Hecho lo mejor posible. Hemos dado las mejores patatas. Le hemos hecho pinchazo, que nosotros llamamos Type Zero cuando jugamos. Uh-huh. Hemos hecho pinchazo y le hemos sacado corazones. Ha salido espirifera, corazón. Tenemos dos Puffy patitas con la vida popularidad y equipados a su vez con almas célebres. Así que ojalá se nos una la primera. Si no, tendremos que reiniciar de nuevo la partida sí, para que intentarlo la partida. Las veces que haga falta. Pero crucemos dedos, chicos. ¡No! ¡No! Esto es lo que hace muy troll a Yo-Kai Watch. Sí. ¿Vale? Me habéis derrotado, es hora de echarme una siesta. Pero si o sea, no, no hemos me has respondido. ¿Eres tú quien secuestra a la gente? El mismo que viste y calza. Parece que siente muy bueno ese y todo. ¿Pero por qué ¿por lo, qué lo haces? Haces? ¿Por qué crees? No hay nada más molón que un festival, es lo mejor del mundo. Son perfectos, excepto por un ínfimo detalle. ¡No hay festivales todos los días! Bueno, de hecho eso es lo que hace que sea un festival y no un día normal. Pero eso no es suficiente para mí, yo solo quería un festival infinito. Por eso organicé aquí mi propio festival. Hace que parezca tan sencillo. Pero aunque era un festival infinito, no era muy divertido estando yo solito. Como un tambor sin tamborilero. Por eso mandé a Telespejo para que trajera algunas personas. Ah, parece que estamos llegando al kit de la cuestión. ¿Y no te parecía un poco maleducado traer a la gente así sin más ni más? En absoluto, nos lo estábamos pasando en grande. ¿Qué tiene de malo divertirse? Además, como Emo les borra la memoria cuando se marchan y como nuevos. Como podéis observar, lo tenía todo pensado, jamás perdí el ritmo. No estoy tan seguro de eso. ¿Tú qué opinas, Brody? Bueno, la gente decía que todos volvían con una sonrisa en la cara, así que podríamos hacer la vista gorda, ¿no? ¡Habéis dado en el clavo! ¡No soy un yokai malvado! Y ya que estamos por aquí, ¿por qué no disfrutamos del festival? ¿Quién soy yo para decirlo? Vamos a atiborrarnos de delicias festivaleras. ¡Esa es la actitud! ¡Quedaos un rato y disfrutad! Yo debo retirarme a descansar para la actuación de mañana. ¡Un festival al día! ¡Eso lo llamo buen ritmo! ¡Volved cuando queráis! Bueno, básicamente, hemos cumplido la misión, pero no hemos conseguido a Don-chan. Así que, como hemos guardado partida antes de pelear con él, aunque hayamos terminado la misión, vamos. Mira, hemos conseguido baquetas. Sí. Ah, Dios. ¡Ah! Madre mía, esto es fail, ¿no? Ah, no, es bien. Es bien, es vale, bien. Vale. O sea, imagino que cuando vale. Revienta la cabeza del otro también ya es fantástico. Ni idea. Bueno, conseguimos una medicina asquerosa, lo cual es bien. Pero, como tenemos intención de conseguir a Don-chan sí o sí, vamos a hacer un al botón aquí. Esther, volver sí. Al título, ahí está, y volveremos a cargar la partida para enfrentarnos a Don-chan. Ya ver si tenemos suerte. Y bien, acabamos de derrotar a Don-chan. Nos ha salido perfecto, exactamente igual que antes. Perfecto. Y a ver si conseguimos. Mira, de hecho nos sube el ataque y todo de Puffy Patitas. ¡Sí! ¡Sí! La segunda. Vale, pues aquí ya tenemos a Don-chan, chicos. Don-chan se acerca. Me ha gustado tu ritmo, podríamos componer juntos una bonita melodía. ¿Quién sabe? Sí, quiero... sí, claro que sí. ¿Y cómo y se, va a se va a llamar? Me llamo Don-chan. Ay, si es que el solito dice que se llama Don-chan, ¿cómo le vamos a cambiar el nombre a esta criatura, por Dios? Bueno, ¿cómo se siente el nombre? Frangui. Pues seas quien seas. Frangui, te llevas uno de los yokais más guays. De todo el juego, francamente. ¿De los nuevos? ¿Frankie? De los nuevos. Frangui, sí, Frangui. Vale, es que no encontraba la Frangui. Frangui. Vale, Frangui. Pues seas quien seas, Frangui, que imagino que seas Fran. Que sepas que ya tienes tu yokai, que es ni más ni menos que Don-chan. ¡Me llamo Don-chan! Que recordar que, digamos, es el personaje estrella
del juego Taiko no Tatsujin. Como ya os hemos dicho antes. En fin, bueno, colocamos una medalla en el medallion. Ahí está. Y también es necesario para uno de los legendarios. Por eso es tan importante esta guía. Y enviamos la medalla al medallion, ¿vale? Y con esto, pues digamos, vamos a tener la misma conversación que hemos tenido antes, así que voy a pasarla totalmente rápido. Sí, rápidamente y ya está. Vale. Porque es tontería. Efectivamente, es la misma de antes. La misma. Así que bueno, que disfrutéis del festival, etcétera, etcétera. Y conseguimos la escenita. No sé si nos saldrá la misma. No lo sé. A ver si hay suerte. Obviamente el objeto que habíamos... ¿nos ha dado finalmente las batutas? Las baquetas te las daban aquí, antes. Ah, vale. Ah, sí, mira, aquí las baquetas. Se conoce que vienen sí o sí cuando... Vale, escena extra. La misión es diferente. ¡Wow! Eso es bien. ¡Wow! Eso es bien. Eso es bien. Muy bien. Fantástico, imagino que habré hecho un triple mortal con doble tirabuzón. Sí, supongo. ¿Vale? Bueno, conseguimos lo mismo objeto, medicina asquerosa. Bien. Vale. Y ya con esto habríamos superado y conseguido a Donchan, ¿vale? Pero bueno, también podemos enseñaros un poquito, que aquí podemos, ejemplo, podemos comprar carne. Sí. Incluida la carne veteada, la mejor carne del juego, también es la más cara. Lengua de vaca que... Que a veces, no se compra en a veces sitios. Compensa, en vez de cogerte la mejor de lo mejor de lo mejor, cogerte la segunda mejor, porque, como veis, la diferencia de precio es significativa, de 5,50 a 180. Muy y a cierto. Veces compensa no gastarte los dinerales en otra cosa, pero bueno, que sepáis que podemos comprar bastantes cositas, ¿vale? El último, el famoso tienda de helados, o granizado fresquito, que aquí lo llaman, ¿vale? Helado granizado. Que puedes comprar los helados, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos tres, así que tampoco es tontería. Vamos a andar haciendo y nada, más. Simplemente para salir de la zona y volver cuando queramos al festival de verano, pues simplemente tenemos que coger este de aquí. Si intentásemos salir por aquí, nos diría que naranjas, que no podemos, ¿vale? Como ya está indicando el mapa. No os perdáis, mi poder no durará mucho más. Vale, ¿ves? O sea, básicamente te prohíben que te vayas, sí, ¿vale? Básicamente, no puedes... para poder irte tienes que irte a través de telespejo, así que... Así que nada, básicamente cogemos telespejo y volveríamos al mismo sitio de origen. Bueno. Muy bien, no te olvides de pasarte de vez en cuando. O sea, que podemos volver todas las veces que queramos, chicos. Este telespejo va a quedar aquí. Y podéis venir, si no recuerdo mal, de tanto de noche como de día. Y no hay ningún tipo de problema. Y no sé si hablando con el viejo nos diera algo nuevo. No, ya nada, no. Ya. Pero bueno, y otra cosa muy importante. Siempre que podáis venir aquí y dejar vuestra ofrenda de 1 euro. Porque cuando hayáis cumplido 30 ofrendas... Yo pago, aparecerá. Vale. Bueno, pero eso ya será otro día. No sé cuántas llevamos realmente. Igual no, yo tampoco. Un día lo haremos y digo, ¡oh, sorpresa! En fin, esperemos que os haya gustado este vídeo y esta guía. Apoyar con un me gusta, suscribiros, comentar esas cosas que es gratis. Siempre sabéis, ¿eh? Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!